Ahí está. Yo sé que ustedes han visto varias aplicaciones de esta, lo que pasa es que no sabían cómo se hacía. Ok, por ejemplo, ustedes han visto de esas luces que de repente cuando ustedes pasan, ¡pum!, se encienden los focos. O cuando aplaudimos. Ah, no, no No, se sé. encienden los focos, pero cuando ustedes ya pasaron al ratito, ¡pum!, se vuelven a apagar. Es como un sensor Pierce. ¿Ah? Sí, lo hacen con un sensor PIR, exactamente. Ah, Lo profe, le hacen con di un la sensor PIR, botella. ustedes pasan y lo que hace es que encienden las luces se quedan encendidas un tiempo y después se vuelven a apagar hasta que el sensor PIR vuelve a decir que hay una persona ahí, ¿sí? Ah, Entonces, sí, es... profe, acá al lado hay una casa que tiene eso, que cuando pasamos enfrente de ella se enciende. Y al rato se apaga, ¿verdad? Sí, profe, hasta se enciende con los carros. Sí, se enciende con todo lo que tenga presencia, ¿verdad? Esa es una de las tantas aplicaciones de este 555 como temporizador. O sea, sí, sí pasa eso, ¿verdad? Voy a cerrar un ratito, perdón. Si les enseño en YouTube cómo funcionan las cosas, no me va a dejar subir este video en YouTube. Entonces, mientras les muestro un poquito, O paro la sea, profe, grabación. lo van a demandar por lámpara. Normal. ¿Sí, alguna? ¿Sí? Solo está conectado al switch que tiene en la pared, el botoncito ese de apagar e encender. Entonces, lo que usted hace ahí es, póngase, está conectado el foco, ¿verdad? Así. Y este se separa en dos. Uno que viene al foco y el otro que está en el switch que usted tiene en la pared, ¿sí? Entonces entra el switch y el otro parte entra al foco. Entonces cuando usted presiona el switch, entonces tendría el lado positivo y el lado negativo y encendería el foco. ¿Ya? Así es como funciona un foco normal, pero esto es mecánico. O sea, usted lo activa con su mano, su Sí. codo, con lo que usted quiera. Con Mientras los que pies. con el sensor PIR es automático. Ah, ¿Verdad? bueno. Sí. O sea que aquí en vez de tener esto, tiene el sensor PIR, Sí, pero el profe, sensor, aparte del qué sensor pereza PIR, bajar, qué pereza. tiene otras cosas, ¿va? ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un temporizador, ¿verdad? Que cuando yo presione el pulsador, pues se active durante un determinado tiempo. Si nosotros en vez de ponerle una resistencia le ponemos el potenciómetro, así como hicimos con el anterior, lo que vamos a hacer es variar el tiempo en que se mantiene activo. Puede ser poquitos segundos, pueden ser muchos segundos, pueden ser hasta minutos. Yo he hecho temporizadores que tardan hasta media hora. Media hora, profe. Y después de la media hora se apagan, pero creo que media hora es mucho, ¿verdad? Sí, no, es bien Yo, poquito. profe, Es un que yo segundo. tengo como que un. Ay, ¿cómo puedo? Tengo como. Por así decirlo, como. Ay, no sé. Pero la cosa es de que tira como que humito y desinfecta la casa. O sea, es un spray, pero ya No, una vez hombre. hecho. Spray, no, es como Espérate, deja que me explique un Es como spray usted. automático. Es Sí, así por la eso, casa déjame acá. explicar. Sí, ya, por favor, déjame No sé explicarte qué es si un. es igual. Ya, déjame explicarte qué es un spray No, automático. no, no, es que no dejen hablar a Gila, muchachos, hombre. ¿Qué me decías, nena? Es de que si este funcionara igual que como el que usted dice. ¿Pero qué es eso? Es un Ah, despiste. tiene un sensor, así que cuando tú te mueves, se enciende, ¿sí? No, mira, pues, no solo el sensor PIR sirve para detectar personas, hay otros tipos de sensores. Puede ser, ¿va?, que cambie el sensor, pues no puede ser PIR o no puede ser PIR, pero el PIR sí funciona, así. Pero pueden haber más. Aparte de eso, pueden haber otros circuitos, no necesariamente un temporizador, puede ser otro circuito. O sea, O sea, que hay pero diferentes. digamos que tiene principios similares, o sea, funciona muy similarmente, solo que con otros circuitos, ¿ya? Ay, qué complicado es eso, profe. Yo no sé nada de eso de la tecnología. Dijeron que sí sirve, Ahora que me sí hago sirve la chimuelas. electrónica. El que sí sabe un montón Profe, de electrónica es
Israel Adam. No, mi papá. Yo sé mucho de electrónica, profe, porque ah, me encanta la papi, música electrónica. Ah, bueno, su papi es ingeniero también, ¿no? Para sí decirlo, sé que quiere sacar su carrera, pero todavía. Ah, bueno, pero sí sabe, ¿ah? ¿Eh? Sí sabe un montón. Qué bueno, eso está bueno. Ingeniero en sistemas. Profe, a mí me gusta la electrónica. Sí la ayuda, eso está bueno. Bueno, ahora sí, chicos, vayamos a nuestro Tinkercad entonces, ¿verdad? Vayamos a nuestro Tinkercad. Voy a cerrar YouTube aquí. Y ponerle Tinkercad. Pero que también el video, mejor cierren la grabación, si no le pongan el video. Vamos aquí a circuitos. Podríamos utilizar este, pero mejor vamos a hacer uno nuevo, ¿vieron? Está bien, nuevo circuito. Hay que cerrar un micrófono ahí, chicos, porque se oyen voces, perdón. Es de mía, profe. ¿Cómo? Es de mía. Hay que cerrar el micrófono ahí, mía. A mí no me hace novela. Mía. Ahí está, ya lo hice yo. Ah, bueno. Perdón, pero sí, es que se veía mucho. Ok, entonces acá, ¿verdad, chicos? Pues vamos a necesitar varios dispositivos, ¿verdad? Vamos a necesitar varios dispositivos. Vamos a sacar los que me hacen falta. Por supuesto, un pulsador. Vamos a usar, ¿verdad, chicos? Pulsadorcito. Vamos a utilizar un LED, ¿verdad? Y vamos a hacer tres resistencias. Una, dos, tres resistencias. Ahorita le vamos a poner valor, ¿verdad, chicos? Vamos a venir y vamos a utilizar un potenciómetro también. Jalamos el potenciómetro, ¿verdad, chicos? Jalamos el capacitor este cerámico. Se parece mucho al anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el capacitor cerámico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un capacitor electrolítico. Ya sabemos que son los de tamborcito, ¿verdad, chicos? Aquí en componentes le damos todos. Ah, jalamos este condensador. Ay, vamos a ver qué más necesitamos. Ah, necesitamos el protoboard, por supuesto. Y el 555, ¿verdad, chicos? Una batería, la batería de 6 voltios, dijera Alan. Alan. La plaquita, el protoboard. Ahí estamos. ¿Qué más les dije que necesitábamos? Una papa. Una papa no. El 555. Ah, el 555, pucha, que el más importante y no lo jalé. Vamos a ver, aquí está el 555, chicos. Y entonces, bueno, ya tenemos aquí esto. Vamos a comenzar. Dígame. ¿Dónde está la placa? Ok. Entonces, ya sabemos que la batería le damos vuelta, la hacemos girar, ¿verdad, chicos? Lo elegimos y lo que hacemos es girarlo. Vamos a ver. ¿Qué me deja? Y conectamos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. ¿Cómo? Y conectamos lo negativo con negativo y lo positivo. Pero miren, hoy no me está dejando girar esta cosa. ¿Ah? Ahí está, profe. Perdón, no había visto. ¿Ok? Y entonces ya sabemos, ¿verdad, chicos? Hay que conectar el positivo con el positivo. Y el negativo, ¿verdad?, con el negativo. Y el negativo con el negativo. Fácil, profe. Ya me puede dar mi súper facilísimo. Y igual, el negro con el negro, ¿verdad, chicos? Acuerden que eso es bien importante porque si no, no funciona. ¿Verdad? Y el positivo con el positivo, rojo. Muchas. ¿Ok? Ahí estamos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad, chicos? Si no, nada me va a funcionar. Ya, profe, yo voy junto con ustedes. Como la grande, ¿verdad? Como Edgar. Como y mejor Edgar. Profe, porque si no. Esté como Edgar. Sí, si no, profe, entender. Si no, yo no entender, por favor. Ay, perdón, chicos. Salud, profe, salud. Profe, tengo hambre. ¿Sí? Vamos a pollo campero. Mejor hubiéramos ido a ver Morbius.
A ver, pues chicos, lo primero, ¿verdad, chicos? Es recordar que el 555 va a ir cabal aquí en medio. ¿Por qué? Porque las patitas de arriba tienen que quedar con los ojitos de arriba y las patitas de abajo tienen que quedar con las patitas de abajo. Recordamos cómo contamos, ¿verdad? La que tiene el puntito blanco es la 1. De ahí vamos con la 2, la 3, la 4, subo y voy para la izquierda. Esta sería la 5, la 6, la 7 y esta última sería la 8. La 8. ¿Verdad, chicos? Sí, profesor. Eso ya lo sabemos, ¿ok? Uh-huh. Ahora, vamos a hacerle las conexiones más sencillas, ¿verdad, chicos? Las conexiones más sencillas, que son que el 4 y el 8, ¿se acuerdan? Así como la vez pasada, el 4 y el 8 van al positivo. Eso no cambia, miren. Eso es igual al otro. Positivo en la 4 y la 8, que es esta, también va al positivo. Miren, ahí estamos. 4 y 8 a positivo. ¿Se acuerdan? La 1 iba al negativo. Ese era el error que habíamos cometido, ¿se acuerdan? Que no habíamos conectado la 1. Y la 1 va al negativo. Le ponemos de color negro, ¿ok? Y con esto ya tenemos ahí alimentado nuestro circuito. Van a ver ustedes que algunas cosas se van a aparecer y otras no, ¿sí? Ok. Cambiémosle los valores a las resistencias de una vez. ¿Qué valores le vamos a poner? Ah, o sea, solo son 2 resistencias. Yo creí que eran 3, pero son 2. Y podemos eliminarla, ¿verdad, chicos? No problema. Ah. Ok. Una de las resistencias, por favor, pónganle un K. Ah, bueno, ya es de un K. Y la otra le vamos a poner de 220. No, 520 ohmios, ¿verdad, chicos? Ahí estamos. Vamos a ponerle valores a las otras cosas, como por ejemplo el capacitor. Le vamos a poner al igual que en el... Te vengo, profe. En el igual que hicimos la vez pasada, era de 100 microfaradios. También le vamos a poner de 100 microfaradios, ¿verdad, chicos? El capacitor este chiquito, ¿se acuerdan de cuánto era? De 250. No, era de 10 nanofaradios, ¿verdad? Ajá. Entonces le vamos a poner también 10 nanofaradios. Otra que me servía mucho era el potenciómetro, ¿verdad, chicos? El potenciómetro lo vamos a poner de unos... unos 20 cables vamos a poner. ¿Sí? ¿Qué? Okay. ¿Estamos con esos valores, chicos? Profe, ¿el tamborcito cuánto era? De 100 microfaradios. Donde dice capacitancia, le ponemos 100 microfaradios. Ah, profe, ¿okay? Pensé que era 10. 100 microfaradios. El voltaje no se cambió, ¿verdad? ¿Cómo? El voltaje no se cambia. No, 9 voltios está bien. ¿El condensador de cuánto era, profe? Podríamos ponerle hasta 15 voltios, pero ¿cuál condensador? El capacitor este era de 100 microfaradios. Y este capacitor era de 10, pero nanos, una N. ¿Ya se da cuenta? Lo puse mal, por favor. Voy a arreglar. A ver, acá. Ok, ya. La salida sigue siendo la misma, es la pata 3. Entonces vamos a traer el LED para acá, pero lo vamos a poner al revés. Recuerden que esto es la positiva, que va a la número 3, pero para no dejarla así al revés, solo le doy clic acá y el LED cambia. Entonces la pata número 3 se lo vamos a poner con otro color, vamos a ver, naranja. Voy a poner verde. Y aquí de la pata para la pata número esta de LED. Y por supuesto, su resistencia, ¿verdad, chicos? Vamos a agarrar la resistencia de 220 y la vamos a poner de su pata negativa al negativo de acá de la fuente. Acuérdense que el ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo. Y esta va a la pata número 3. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, profe, está fácil. Está fácil, eso piensan ustedes. Ok, listo. Otra cosa. ¿Cómo? Ya. Ok.
Vamos a venir. Y otra cosa que sigue igual, ¿verdad, chicos? Otra cosa que sigue igual es este capacitor. Este va de la pata 5, igual que en el anterior, ¿se acuerdan? Para lo que es negativo. ¿Ok? Color negro. Vamos a tirarlo de acá para el negativo. Y ahí estaríamos. ¿Ok? Y ahora ya solo nos falta colocar estas tres piezas de acá. Lo que no me acuerdo es el pulsador. Vamos a ver, terminal 1B, terminal 2B, terminal 1A, terminal 2B. Vamos a tener que hacer pruebas ahí con esto, ¿ok? Pero hoy lo vamos a dejar por ahí, ¿verdad, chicos? Y lo vamos a terminar el día de... Ay, no sé si es mañana o hasta el jueves, porque ahora... Vamos a ver, voy a ver. Ahora ya cambiaron los horarios, ya no sé. No, mañana no tenemos con ustedes, sería el jueves. Sería hasta los jueves. Sí, que tenemos compu y mate. Bueno, para nosotros, para los de sexto. Okay. Y en quinto, no sé. Ok. Bueno. Hasta quinto es igual. Entonces, chicos, mis queridos papus, ahí lo vamos a dejar por ahí o el día de hoy, ¿verdad? Ya casi lo tenemos listo. Por favor.